Nos acompaña hoy día en mano a mano desde la redacción la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Constanza, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Satisfecha con el, el anuncio del fin del, del CAE o eh, decepcionada porque en algún sentido es un poco por usar un término antiguo en la medida de lo posible? No estoy muy esperanzada. Hoy día estuvimos muy temprano en la Universidad de Santiago haciendo este anuncio de el fin al Cae, que yo creo que tiene dos énfasis. El primero de justicia social, eh, pero también de responsabilidad fiscal. Eh, acá hay un avance necesario en, en poder modernizar y fortalecer un sistema de financiamiento de la educación superior que ha sido muy deficiente porque ha costado mucho dinero al Estado. Eh, desde que se implementó son cerca de nueve billones eh, eh, que, se han, que se han utilizado en ello y también que ha significado una gran carga para las familias. Y creo que lo que el presidente señalaba tenía que ver con que más allá de que uno eh, tenga una visión... Eh, Personal, eh, eso debe uh -huh. ser eh, conversado con otros actores y en eso ha habido un trabajo prelegislativo muy importante. Este no es una, un ingreso que haya sido improvisado, que haya sido sin trabajo legislativo previo, sino que al contrario, ha habido un trabajo tanto del ministro como del subsecretario con distintas actorías políticas, con exministros, eh, con todos los partidos políticos, con el mundo social desde el Cuech. Eh, hasta también eh, mundos eh, académicos y por lo tanto acá hay un proyecto que es robusto y que esperamos tenga una tramitación lo más rápida posible, pensando tanto en eh, hacer un sistema más fortalecido eh, en términos económicos para el Estado, como también para la pesada mochila que ha significado durante uh -huh. tantos años el endeudamiento en la educación. Bueno, y tiene aspectos respecto de los actuales deudores del, del CAE, respecto de los que pagaron también, los que ya no son deudores, para los cuales también se está eh, planteando algún tipo de... Eh, beneficio tributario, quizás también para, para destacar a quienes sí pudieron y hicieron un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones. Y también tiene los aspectos a futuro del eh, nuevo diseño del sistema de ayudas estudiantiles, del financiamiento de la educación superior. Eh, eh, ¿Te parece que partamos por eh, lo de hoy, lo que soluciona a, a la gente que es deudora hoy? Hay mucha gente que ha dejado de pagar, eh, algunos por... Que no están en condiciones de, de hacerlo, pero también por la apuesta a que iba a haber una, una condonación. ¿De qué manera eh, un proyecto de estas características, eh, que tiene aspectos de condonación, aspectos de que si uno paga le hacen otra rebaja más, aspectos de que eh, se hacen descuentos automáticos, ¿verdad? Uno ya no es un deudor, sino que se hacen descuentos automáticos como por planilla, por explicarlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Cómo se puede incentivar a la gente a que entre al sistema? Porque alguien que no, de pronto que no paga, hoy en día dice, bueno, en realidad yo no estoy pagando, nadie me exige esa deuda. De repente me quedo en, en ese mundo, en el mundo como paralelo de no pagar nunca la deuda. ¿Cómo, ¿Cómo se puede incentivar y de qué manera se hace cargo el gobierno de eso? Precisamente el proyecto se viene a hacer cargo de, de ese problema. Hoy día eh, no había mucho incentivo para. para eh Poder resolver la deuda o mejorarla. Tampoco los bancos estaban teniendo un, una actoría preponderante. De hecho, una de las razones de por qué estaba la banca involucrada era porque eran más expertos para poder eh, eh, hacer el cobro de la deuda y se notó que, como era el Estado el que pagaba, entonces los bancos tampoco tenían ningún interés en poder hacer que esas deudas se pagaran efectivamente. O sea, es un, es un sistema que a todas luces es ineficiente y por eso también eh, lo que se plantea en este proyecto es ver que uno de los aspectos tenga que ver con reorganizar la deuda, que hay algunos incentivos para poder eh, ponerse al día, porque yo creo que para todas las personas que tienen algún tipo de deuda en Chile, que es una de las formas en que hemos tenido de resolver varios de los problemas que tenemos, tanto en salud como en educación, como eh, también en poder sostener el final de la vida, porque mucha gente se endeuda incluso con con los supermercados para poder llegar a fin de mes, es que eh, ese sistema esté pensado también eh, para lo que está, para lo que sirva en el fondo. Entonces acá eh, uh -huh. yo creo que primero el sistema se hace cargo de las trayectorias individuales. Se habló harto de que acá había personas que se estaban aprovechando, siendo que eh, la gran mayoría de los deudores del CAE eh, tenían que ver con personas que tenían. Eh, Ingresos de menos de 700 mil pesos mensuales, lo que habla de que no eran personas millonarias como los sueldos que hemos visto en la última semana, sino que también eh, eran personas que tienen trayectorias que son diversas. Hay muchas personas que desertaron de eh, la educación superior por distintas razones, no solamente por irresponsabilidad, sino que hoy día hablábamos con eh, una deudora que eh, fue muy complejo en su trayectoria eh, por ser madre, por tener un, un estudio vespertino, porque ocurre alguna contingencia familiar desde eh, que una persona se enferma o que hermano eh, entra a la educación superior, por lo tanto este sistema reconoce las trayectorias, reorganiza la deuda uh -huh. y también permite sacar uh -huh. a los bancos del de, eh, el financiamiento, que es algo que también se vio, que es algo que le costó mucho dinero al Estado y que por lo tanto es necesario eh, reevaluar y rediscutir. Eh, en ese sentido yo creo que es un sistema o es un proyecto que está muy aterrizado, que es importante que se pueda discutir en sus distintas aristas, pero que hoy día uh -huh. le da may mayores razones a la gente para poder eh, resolver su deuda. Eh, todos quienes han estado endeudados saben que no es algo eh, que sirva para poder eh, avanzar en tus proyectos de vida. Si uno contiene una deuda, mm. es más difícil conseguir un crédito hipotecario, uno tiene un tipo de, de carga adicional eh, que tiene mm. un impacto bien concreto en la vida. Entonces creo que Porque se han esto hecho... no aparece, esto no va a aparecer como deuda, no. ¿verdad? O por lo menos así lo describió el, el presidente. O sea, por una parte a uno se lo cobran, eh, se lo descuentan digamos nadie lo tiene que perseguir porque viene en el descuento de impuestos a final de año o en, en la planilla del descuento mensual de las contribuciones y de las imposiciones por eso eh, es un ¿verdad? cambio de sentido muy grande porque salen los bancos ya no hay una ya no es un acreedor no no te van a embargar los bienes de tu casa sino más bien tiene que ver con cómo se reconoce uh -huh. ese trayecto y se hace una uh -huh. contribución solidaria eh, cuando uno ya tiene las condiciones para poder pagar y por eso también tiene un cierto tope de cantidad de años en cerca de 20 años tiene también eh, un cierto tope en función de los ingresos y por lo tanto eh, se, se reconocen esas distintas trayectorias y además si es que estás por bajo los 500 mil pesos o eventualmente te quedas sin trabajo eso también es reconocido por el sistema entendiendo que lo, in, lo que importa acá es la contribución a todo el sistema de educación más que eh, la persecución de una deuda como es la lógica actual en el sistema el el presidente hablaba a propósito de la participación de, de los bancos, que en todo caso, como, como tú misma lo planteabas, era algo que al no pagarse las deudas o a las personas estar eh, morosas o qué sé yo, era el mismo eh, gobierno, el Estado, el que tenía que salir a comprar la cartera, lo que al final costaba muchísimo dinero y, y bueno y ahora además estaban con un interés bastante bastante bajo el CAE desde la reforma. Con, con un 2%. Pero al salir los bancos, el presidente, estoy aquí buscando en mis apuntes, utilizó las palabras de que se acaba el abuso. Se acaba la especulación. No hay más espacio para especulación, ni abuso, ni para el lucro. ¿Por qué se parte de, de la base de que si hay bancos, hay. Entiendo que el lucro, porque el lucro es la definición de, de la empresa privada, ¿ya? Eh, y you uno. Know, Obviamente está la discusión de si de, de que no haya lucro en la educación, pero ¿por qué partir de la base de decir que los bancos especulan y abusan? Yo creo que tiene que ver con todo el sistema y con las últimas semanas en la discusión, por ejemplo, en la Universidad de San Sebastián. Pero, ¿Por qué lo digo? Porque el presidente hoy día hacía un recorrido histórico de por qué llegamos hasta acá y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración cuando uno piensa en las políticas públicas y en el tiempo en que demoran para poder ir siendo eh, consolidadas, en el fondo acá hay todo un, una generación eh, que ha estado poniendo eh, sobre la mesa la necesidad primero de que no se establezca un negocio con nuestros derechos y que por lo tanto busquemos un mecanismo eh, que permita eh, hacer una reflexión a cómo el Estado provee ciertos derechos y que en eso la educación no debiese ser parte de el mercado. Eso es una de las cosas que se ha defendido durante eh, todos estos años y en un segundo lugar, en un aspecto que era central en las movilizaciones del 2011, que era que la plata eh, de educación se gastara en los proyectos educativos, no en beneficios personales. Y por eso se prohibió también el lucro en la educación. Y por qué yo creo que es tan importante retomar esas visiones porque un momento en que hay discusiones en donde se ha tratado de plantear de que acá hay una defensa de ideas cuando, el que, cuando lo que parece que está pasando es que hay una defensa de intereses lo que pasó durante las últimas semanas con los sueldos abultadísimos de la universidad de San Sebastián y también las múltiples contrataciones que no tenían un fin académico y que por eso mismo hoy día tanto la superintendencia como la fiscalía abrieron una investigación es porque hoy día hemos avanzado en que nuestro país no se debe lucrar con el dinero de la educación. Hoy día la Universidad de San Sebastián en gran parte se financia tanto con plata del CAE como con plata también de eh, becas eh, y créditos. Y por eso también es importante que retomemos uh -huh. esa visión para que eh, quienes pretenden burlar la ley, que es algo que eh, está todavía en investigación, pero que da todas las luces de que hay financiamiento irregular uh -huh. de la política, se retome la idea de que en educación... Eh, con salud y con también eh, nuestras pensiones, por ejemplo, lo que tiene que estar en, en el centro es proveer derechos y no eh, poder seguir eh, defendiendo intereses privados. ¿Pero los bancos especulaban y abusaban? Hubo un momento en que se discutió profundamente producto de que también las eh, tasas de los intereses eran demasiado altas y de hecho cuando hubo una movilización, el, el 2011 también se planteaba de que lo necesario era poder resguardar... Eh, eso para que fuera algo sostenible en el tiempo. Lo que se demostró es que ninguno de los dos caminos fue algo... Eh, que fuera sostenible, porque ha significado un gran costo para el Estado, un gran costo para las familias, pero también en el caso eh, de los bancos, eh, un, un trabajo que en un comienzo decidieron decir que lo iban a hacer mejor y que luego eh, se ha visto eh, en base a la experiencia de que no fue una buena administración eh, por parte de los bancos. Y por lo tanto, cuando la ganancia está por sobre la provisión de derechos... Eh, creo que ahí también hay una discusión eh, de fondo respecto a que eh, es necesario replantear el que sea pertinente o no que los bancos eh, uh -huh. participen de ese tipo de actividades. Uh -huh. Ahora, eh, era un abuso, pero que si ustedes lo definen que era un abuso o así lo describió el presidente, que no iba a haber más espacio para abuso y para especulación, era lo que permitía la ley. O sea, la ley sería la abusiva en ese caso y por eso mismo las leyes se discuten yo creo que eh, en gran parte toda nuestra, nuestra profunda convicción de que era necesario hacer una discusión respecto a que sí. el derecho a la educación era un derecho es algo que hace 10 años atrás no estaba tan claro había una discusión sí. eh, en la que por ejemplo se defendía la libertad de empresa en el caso de los colegios en el que se discutía que el lucro era algo que le hacía bien al sistema de educación superior y acá ha habido un debate democrático que ha demorado mucho tiempo y que creo que también también ahí hay que hacer una revisión de cómo... Eh nuestro sistema político se actualiza y es capaz de procesar las diferencias sociales con un poco más de celeridad, porque si no también lo que le pasa a la gente es que empieza a desconfiar mucho de la política en todo orden de cosas, porque si pasamos 10, 13 años tratando de discutir de que se termine el lucro de la educación porque le impacta eh, gravemente en la capacidad que tengamos de otorgar un, un buen derecho, eh, no es algo que inventamos. De hecho, eh, todas las crisis que han tenido las universidades eh, en su cierre de distinto tipo, eh, fue también porque las universidades estaban pensadas en un modelo de negocio donde había habido una expansión muy grande eh, de la matrícula, sin regulación, sin ningún tipo eh, de visión de futuro, de cuáles son los eh, aspectos en que las universidades tienen que contribuir. Hoy día el rector de la Universidad de Santiago... Decía que también había que avanzar en poder dar mayores recursos a las universidades estatales, eh, no solamente por ser estatales, sino porque tienen que tener un, un rol de extensión universitaria, de investigación que sea totalmente libre y que tenga eh, a Chile por delante. Y creo que hoy día lo que hemos visto es que eh, esa investigación que se decía era pluralista y que tenía que tener en otras universidades terminaron... Eh, resultando ser panfletos realmente, o sea, las supuestas investigaciones que hacía eh, la, la candidata Cubillo son cuatro eh, publicaciones que no están indexadas, que no tienen que ver con investigación realmente eh, reconocida por nuestro sistema eh, de ciencia e investigación, sino que más bien eran panfletos que se utilizaron durante campañas y por lo tanto ahí la discusión sobre la universidad, sobre lo que eh, la provisión del de derecho a la educación, pero también la generación de conocimiento es tan clave para el desarrollo. Del país para pensar, incluso lo que estaba hablando en el bloque anterior, de una economía que sea más pujante, que tenga elementos eh, de, de mayor proyección como país, no solamente de intereses individuales, resulta muy clave para, para los próximos 10 o 15 años eh, de nuestro país. Para eso es fundamental también que las universidades eh, sean de calidad, eh, que sean complejas también, que puedan financiar investigación. Eh, y ahí hay una gran pregunta. Y no sé cómo lo están viendo en, eh, en la coalición de gobierno sobre el valor de los aranceles, eh, ¿verdad? Porque aquí lo que se financia es un arancel de referencia, que es distinto además al arancel que es más bajo todavía, que es el de la gratuidad, que es para el 60% de eh, estudiantes de menores recursos. Pero ahora el presidente dice, el 90% de las personas eh, no va a haber copago. Hoy en día lo que se hace es pedir el CAE. Eh, hasta el precio del arancel de referencia y luego hay una diferencia con el arancel real que en algunos casos de universidades es puede ser hasta el doble y no solo en las universidades más empingorotadas por, por decirlo así sino que también en las universidades del Consejo de Rector en las universidades eh, tradicionales estatales hay diferencias de 2 millones de pesos en, en los aranceles eh, y eso el presidente dice eso se acaba cómo se hace entonces sacar el copago entonces ¿Cómo se va a trabajar el tema de aumentar el arancel? Pero no me imagino que el Estado va a poder financiar eso hasta el valor real de las carreras. Y, y hay muchas universidades que están muy eh, aproblemadas y que estaban financiando al final la operación de las universidades con el, el copago del quintil 7, 8, 9 y 10. Sí, yo creo que ese es uno de los debates más cruciales en esta discusión. Porque. Eh, lo que ha pasado en otras ocasiones, y lo vimos con el, con el sistema de copago, incluso en la educación eh, secundaria Escolar. en el fondo, mm. eh, es que admite demasiados sistemas paralelos que no tienen una visión de totalidad. Eh, y por lo mismo yo creo que la discusión de los aranceles, y tú bien lo decías, hay universidades llamadas de elite que eh, trascienden a simplemente ser universidades públicas o privadas, lo que también muestra que el autofinanciamiento ha sido el único mecanismo que han tenido, por ejemplo, las universidades privadas para poder subsistir, porque no hay una visión de... Eh, Cuál es su eh, complejidad en términos de universidades. Las universidades no solamente mm. eh, son las que entregan un cartón, las universidades debiesen tener también una visión de extensión universitaria y una eh, dimensión de investigación mm. totalmente libre que nos permita efectivamente tener una visión eh, de país que eh, no admita simplemente intereses de quién paga esa investigación. Eh, en ese sentido, yo creo que ese es uno de los puntos más centrales. Eh, nosotros creemos que el copago debe reducirse a lo mínimo, a la, a la mínima expresión, precisamente para buscar otros mecanismos eh, de financiamiento que sea más basal, que tenga que ver con cómo potenciamos ciertos aspectos, pero también que haya una regulación eh, ar arancelaria, o sea, hay algunas universidades que cobran 7 millones de pesos de, de, de arancel, y por pero, lo tanto, ahí también hay un factor eh, que es muy clave y yo creo que ese es uno de sí, los elementos mira, miremos que más vamos anza, a tener. Miremos, civil, miremos un ejemplo acá, estaba anotando, eh, civil en la católica, ¿ya? El arancel de referencia... Ya eh, es de 4,2 millones. O sea, eso tú podrías pedir un CAE. Ya para financiar eso, si es que no eres, si es que no estás en gratuidad, eh, si eres de, no sé, pues del quintil 8, del quintil 7. Eh, 4,2 millones de pesos para estudiar civil en la Católica. El arancel real es 9 millones. Entonces tienes que. Eh, Pedir CAE hasta 4,2 eventualmente, y eh, bueno, y además, en realidad ni siquiera, porque eh, es muy poca la gente sobre el quintil el 6 que pide el, el CAE, pero hay mucha gente que estudia también en universidades que no están suscritas a la, a la gratuidad. O la misma Universidad de Santiago, Kinesiología, eh, 3,2 millones el arancel de referencia, pero en realidad vale 5,2 millones. Y ahí estamos hablando del USACH, donde hoy eh, se lanzó el sistema. Se presentó el proyecto. Entonces, también universidades como la USAC eh, sí. cobran, les le, le sale mucho más caro de lo que les dice el gobierno, que es el arancel de, de referencia, y eso hay que financiarlo de alguna forma. Y eso es lo que, que aquí se está... dice que no se va a poder financiar. Eh, salvo que suban mucho los aranceles. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde van a tener que subir los aranceles? Es que por eso este sistema piensa eh, la, la reforma al financiamiento de la educación superior de una forma más compleja, porque hoy día tampoco está siendo eh, autosuficiente. De hecho, gran parte de esas mm. personas también piden créditos paralelos. Nosotros tenemos muchos casos claro. de personas que piden, terminan pidiendo créditos de consumo o que eventualmente mm. pierden gratuidad y por lo tanto eh, desertan en sus caminos eh, de, eh, de educación. Por lo tanto, desde lo que partimos desde la base, es decir, acá hay un sistema de financiamiento de la construcción superior que no está dando al, al, al ancho y que necesitamos eh, poder repensarlo. En eso hay una discusión importante respecto del copago que nosotros queremos evitarlo, o sea, reducirlo lo más posible, porque si no termina viendo estos sistemas paralelos, o también empieza a haber incentivos perversos para que ciertas universidades que tienen como fin eh, generar más bien un negocio. Eh, y por eso también es importante retomar la idea de que acá hay una ley que debe ser cumplida que evite eh, que las universidades se transformen en eh, lugares donde se establece el dinero para otra cosa que no sea la educación, eh, para que no haya incentivos de aumento de. Los no, perdón, perdón, pero eso ya no existe. Pues si tenemos una ley que existe eh, una ley, pero que... por eso digo, con los casos que han pasado durante las últimas jornadas, es importante que tanto la superintendencia entienda que esa ley se debe cumplir y que también el autofinanciamiento solo a través de aranceles y por lo tanto también tenemos que pensar en cómo eh, regulamos de mejor manera el sistema de educación superior desde eh, cuáles son eh, los mecanismos para poder tener una universidad. De hecho, eh, la explosión de la cantidad de universidades que surgieron luego del crédito con aval del Estado eh, fue muy grande. Hubo un tope. Eh, la discusión eh, prelegislativa en respecto del CAE que iba a haber un tope de 37 mil estudiantes llegamos a un tope de 370 mil estudiantes que llegaron en algún momento a tener el CAE. Por lo tanto, estas son discusiones que son muy complejas, que no son solamente de uno de los elementos y por eso este sistema pretende. Eh, en el fondo, evaluar estos tres elementos, poder reorganizar la deuda, poder hacer que el mm. sistema sea más autosuficiente, porque hoy día no lo es, supone un, un cargo muy grande para el Estado. De hecho, hay varios que mm. han dicho, ¿por qué no se gasta la plata? de esta reforma del CAE en otra cosa, no, porque hoy día se está gastando mucho dinero en el CAE que está siendo ineficiente y que debía seguir a educación. Pero eso es porque las personas Pero eso es porque las personas no pagan. Pues. No, 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 no solo por eso. Tiene que ver con que también la expansión de la matrícula fue tan grande que también se está pagando una cantidad tan alta de eh, créditos con aval del Estado que también ha impactado gravemente a todo el sistema, porque no logra ser autosuficiente. Eso tiene que ver por qué no pagan, pero el por qué no pagan no basta solo con decir la gente no paga porque no quiere. O sea, el, la gran mm. cantidad de deudores del CAE ganan menos de, te, de 700 mil pesos eso en cualquier lugar del mundo saben que eh, no, no es en Chile un sueldo de alguien mm. que, tenga, que, que tenga muchos recursos además de ellos no mm. se reconoce las personas que eh, desertaron eh, de la educación superior y que por lo tanto tienen solo la deuda y mm. no los beneficios eh, de poder haber tenido esa trayectoria y por lo tanto también reconocer las trayectorias educativas resulta tan relevante mm. eh, ¿qué, ¿Qué piensas de que finalmente quizás haya universidades porque hay universidades que hoy en día han decidido no estar en la gratuidad, ya. Eh, pero que los estudiantes eh, pueden optar al CAE, que pueden ser de, eh, de no sé, pues de quintiles eh, 5, 6, que tienen un buen puntaje o no sé, y, y, que, y que eventualmente quieren estudiar, no sé, como, como ejemplo la, la Ibañez. Por ponerte un ejemplo de una universidad que no está en gratuidad y que es una universidad que tiene eh, su, su prestigio, digamos, académico. Eh, pero para una universidad como esa, finalmente puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar también al CAE porque no quiero que me fijen el arancel. Eh, finalmente. Lo pongo como ejemplo de que quizás puede ocurrir también, cuando estamos tratando de tener una sociedad inclusiva, eh, de universidades que opten por ser universidades para ricos. Y punto final, que no, que no van a tener eh, que no van a tener ningún tipo de ayuda estudiantil al final. O sea, ese es el problema de cuando tenemos tantos casos paralelos y cuando se admite también que eh, la libertad de cada una de las instituciones prime más que el bien común. Eh, yo creo que ha, ha sido una discusión que a ratos es muy difícil de dar porque hay intereses creados en muchas de estas universidades, hay centros de pensamiento que están ligados a, a ellas, y creo que eso es razonable en la medida en que eso también admita que, tra que viven a tra eh, como viven en una sociedad y por lo tanto tienen que tener también responsabilidades eh, con la sociedad toda, Por eso digo que la discusión sobre los intereses particulares y también la discusión sobre eh, los proyectos educativos son relevantes, pero también no son la única. Eh, discusión que tenemos que dar. Y en ese sentido, creo que uh -huh. nuestro sistema de financiamiento de la educación superior ha hecho crisis eh, y, por lo tanto, tenemos que buscar un mecanismo en donde eh, sea la sociedad completa la que piense en cómo podemos mejorar eh, la factibilidad del de sistema de educación superior para el Estado. Para las familias y para las instituciones. Y en eso yo creo que el aspecto simplemente de organización eh, de, como de cada una de estas instituciones no puede primar por sobre hacer un sistema que sea autosuficiente, eh, que sea pensado con lógica de solidaridad eh, intergeneracional, que es algo necesario pensando en que también las universidades proveen eh, de, un, de un, en el fondo, un derecho que también debiese mm. conversar con las necesidades de la sociedad. Mm. Claro, pero cuando uno ve, no sé, pues una universidad como la católica, que no es, un, no es una universidad con fines de lucro, ¿ya? O sea, es una universidad religiosa, pero no, no es un negocio la, la universidad católica, y, y es de, de, de las que están en, en Latinoamérica, de las chilenas, de la mejor ranqueada en, en términos de investigación y todo. Cuando ellos cobran más del doble que el arancel de referencia... Eh, me imagino que eso es lo que les... para, para, para civil, que era lo que decíamos un rato, 9,2 millones al, al año, en vez de 4,2. Eh, no, me imagino que no lo hacen para hacer negocios, sino que eso debe ser lo que les cuesta la carrera. Y, y ellos ya no van a poder cobrar eso más. Por eso digo que eh, no nos... No es bueno hacer de cada caso particular una visión respecto a la totalidad del sistema. Y ahí hay que ver, uh -huh. y por eso ha habido un, un trámite prelegislativo que ha sido muy contundente, y por eso tanto el ministro Cataldo como el subsecretario Orellana han tenido conversaciones desde los partidos políticos a también los rectores uh -huh. y rectoras, porque también han estado. Muy solos en el proceso eh, de eh, poder sustentar eh, los proyectos educativos. Yo hace poco estuve en la región mm. de Los Ríos, donde mm. el gran empleador de esa región es la Universidad Austral, una universidad que, es que está en una crisis profunda, claro. Que es de alto nivel, que está en una crisis muy profunda y que en gran parte la crisis es por eh, concepto de CAE. Entonces también ahí yo creo que mm. es importante poder eh, revisar el sistema en su conjunto y también hacer un análisis crítico de las cosas que hoy día no funcionan. Mm. O sea, si hoy día tenemos mm. ese nivel de aranceles, entonces la discusión que damos hace mucho tiempo respecto a que las universidades no solamente se pueden... Eh, financiar en torno a la demanda, que es lo único que se ha hecho hasta mm. el momento, sino que también tenemos que pensar en un proceso de fortalecimiento de universidades que sean complejas, mm. y por eso yo decía de nuevo, las universidades que mm. investigan, las universidades que hacen extensión, las universidades que además eh, dan un buen un, un, un buen sistema de educación para las familias, entonces tienen que tener un tratamiento distinto a aquellas universidades distinto. que se han planteado simplemente como un nicho de negocio. Eh, y eso es una discusión que se viene dando hace cerca de dos. 13 años eh, y que hoy día estamos haciendo un avance sustantivo porque no estaba siendo eficiente con anterioridad y porque se estaban convirtiendo en gran parte de ellas. Y hoy día, con las expresiones que se vieron durante la semana pasada, y no lo digo por ser majadera, lo digo porque hay una universidad mm. que pagaba abultados sueldos a un sector político donde había. Eh, todos los personeros del ex eh, gobierno del presidente Piñera pasaban a esa universidad donde no hay pluralismo de visiones, donde hay eh, utilización de platas del CAE y que queremos saber en qué se utilizan, en, en sueldos abultados, en eh, contrataciones que son express y que no se está produciendo uh -huh. tampoco ni investigación eh, ni tampoco extensión universitaria. Entonces, en eso es uh -huh. lo que hay que tener eh, un ojo, en ver cómo somos capaces de eh, pensar un sistema que sea autosustentable, que piense en las necesidades también regionales eh, de extensión, de profundización del uh -huh. conocimiento y que permita que también tengamos realmente instituciones que tengan uh -huh. libertad para poder investigar. En Función de las necesidades que tiene Chile también. Uh -huh. eh, Constanza, fuiste delegada presidencial de la región metropolitana y eh, así que viviste eh, muy de cerca el, eh, el desarrollo del nuevo tipo del nuevo tipo de criminalidad que, que nos afecta en el, en el país. Y eh, quiero saber cómo está viendo la acusación a la ministra eh, Toa. Porque, porque finalmente estamos con, eh, con, con con mucho temor en la población y con cifras, no sé, este fin de semana fueron, eh, sí. no me acuerdo los cifras, siete, ocho, ocho personas asesinadas, seis. Um, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa con la responsabilidad de quien tiene que manejar eh, las la seguridades del gobierno? Que es la ministra Toda. Yo la verdad es que la acusación constitucional que se presentó la semana pasada y que además estuvo eh, la misma semana en que se intentó levantar una acusación constitucional sin ningún fundamento tampoco contra el presidente que se dijeron en menos de dos días, yo lo he visto con mucha irresponsabilidad por parte de, de la oposición respecto a un tema tan sensible como es la eh, seguridad. Lo que se ha planteado eh, es una y otra vez una discusión respecto a eh, los a, a sacar. Eh, autoridades y no he visto ni una propuesta de fondo respecto a cómo abordar esta crisis. Cuando nosotros llegamos al gobierno había quizás una triple crisis en materia de seguridad, habían varias, pero yo... Además de la crisis económica eh, y toda la crisis institucional que se venía eh, trayendo post pandemia, etcétera, en crisis de seguridad teníamos un problema migratorio muy importante en la zona eh, de la macrozona norte. Había un problema de una altísima eh, violencia en el sector de la macrozona sur y además había una creciente eh, preocupación por los delitos violentos en la zona norte. Creo que se ha avanzado profundamente en, en las dos primeras y que se ha trabajado de manera consciente y con una estrategia en eh, materia de aumento de homicidios. Nosotros cuando llegamos había solamente una curva ascendente eh, de la cantidad de homicidios a nivel nacional. Eh, esa curva uh -huh. se logra frenar el año pasado. Eh, sin embargo, eso no quiere decir que el trabajo esté hecho. Cuando uno está eh, abordando temas muy sensibles que no tienen una solución mágica, donde habitualmente se trata de eh, simplificar todo. Eh, nosotros lo que necesitamos es un Estado lo suficientemente organizado eh, para poder hacer frente al crimen organizado. Y lo que nosotros mm. vemos acá es aprovechamiento político, muy pequeño, porque se está haciendo una acusación donde... Eh se ha tenido eh, la máxima inversión en la historia eh, de la cartera, con un 15% más de aumento eh, de recursos en materia de seguridad. Se ha tenido una eh, muy seria y robusta eh, agenda legislativa que se ha impulsado eh, en consideración con las distintas miradas, pero también ha habido un trabajo operativo eh, que se ha reforzado. Se ha hecho un refuerzo en la fiscalía, en las policías. Cuando nosotros llegamos teníamos el 50% de los vehículos de carabineros. Eh, siendo utilizado, por lo tanto acá había un trabajo consciente y sistemático. Eso tiene que ser profundizado sin duda y por eso yo esperaría que la oposición, en vez de andar buscando eh, hacer cortinas de humo, porque la verdad es que se vio así eh, en uno de los casos de corrupción más grandes desde la y vuelta no a la mismo, democracia. ¿Y no es lo mismo la, la discusión del empate? ¿No es lo mismo que, eh, que hizo el Frente Amplio cuando estaba en la oposición con el gobierno de Piñera? Yo creo que es muy distinto, porque en ese momento habían eh, búsqueda de responsabilidad individuales en un momento de crisis política en que eh, era necesario poder poner un freno. De hecho, la acusación contra el exministro Chadwick eh, sí se aprobó. Habían razones contundentes para poder haber dado esa discusión. Sin duda, uno puede hacer uh -huh. análisis, pero lo que yo veo acá es que, a diferencia de otras discusiones donde podemos tener una diferencia estructural, en materia de seguridad, debiésemos uh -huh. tener una concepción de unidad en que seamos capaces de poner en el centro cuáles son esas medidas que pueden ayudar a hacer una mejor persecución del delito. Yo creo que hoy día, por ejemplo, la discusión sobre el Ministerio de eh, Seguridad es algo relevante. ¿Y por qué? Y me gustaría poder finalizar con lo que estaba diciendo anteriormente. Eh, hemos estado viviendo una de las crisis de eh, corrupción más grandes en la historia de nuestro país y que además viene siendo arrastrada no solamente en este último tiempo, sino que con los casos Penta, SQM, etcétera, que también orada nuestra institucionalidad. Yo cuando estaba como delegada decía, estamos a tiempo, estamos a tiempo porque tenemos instituciones que funcionan. Sin embargo, para el nivel de crisis que tenemos el día de hoy, la oposición en vez de hacer una cortina de humo para que eh, hablemos sobre eh, seguridad en términos confrontacionales puedan responder Cómo los casos de corrupción de los cuales ellos son uh -huh. principal, eh, principalmente eh, los involucrados y eh, que han tenido defensas corporativas y silencio afectan gravemente a nuestra institucionalidad uh -huh. y por lo tanto también la debilitan para poder abordar temas como uh -huh. el crimen organizado o también la capacidad que tenga la fiscalía y el poder judicial para poder abordar temas de tanta gravedad como esta. El sistema. Los propios partidos del oficialismo esta semana, eso sí a propósito de eso estaban planteando ralentizar la discusión de la Fiscalía Supraterritorial que es una también de las medidas importantes de la agenda del fast track de, de seguridad Porque ahí se eh, hay tú como presidente del partido ¿lo, ¿lo respaldas eso? ¿que haya que eh, ralentar esa, esa discusión eh, por lo que hemos sabido de bueno básicamente por el fiscal Guerra exfiscal Guerra yo creo Guerra? que más que ralentizar lo que se ha tratado de decir es decir más que que se haga o, o sí la verdad es que me parece que hacer un, una discusión demasiado rápida sobre atribuciones de la Fiscalía habiendo casos de corrupción que se están investigando al interior de la fiscalía hace necesario pensar en que haya contrapesos importantes que permitan no hacer un ente todopoderoso que no tenga una, mm. un contrapeso para poder hacer estas investigaciones. Yo creo que eso es razonable y que es bueno poder eh, revisarlo. Yo cuando, cuando digo que hay una preocupación no confías en la fiscalía que no, quedas no, no. con una con una sensación de preocupación no digo eso digo que fiscalía? en todas las discusiones sobre el sistema político jurídico eh, etcétera es bueno que haya contrapesos siempre. Eh, yeah. Y en ese sentido creo que hay que fortalecer la fiscalía, por ejemplo, en temas de la cantidad de fiscales que tienen para poder abordar las causas. Yo cuando estaba a cargo de la delegación mm. veía que la cantidad de causas que tenía cada fiscal hacía muy difícil poder distinguir entre las investigaciones y era demasiado eh, el peso que tenía cada uno de los fiscales. Por lo tanto, ahí mm. yo creo que un fortalecimiento de la fiscalía es muy importante. Lo que digo es que en la discusión rápida tenemos que tener ojo también mm. de fortalecer realmente las instituciones, eh, no solamente quienes las dirigen. Y por eso yo creo que también es importante eh, que logremos hacer una discusión de fondo que permita fortalecer nuestra institucionalidad completa desde el normamiento de los jueces, pero también en cómo fortalecemos eh, la lectura interna dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Legislativo, también del Poder Ejecutivo, eh, como se ha dado en las otras discusiones. Y por lo tanto, eh, yo creo mucho en las instituciones. Y creo que eh, creer en las instituciones implica modernizarlas, fortalecerlas, pero también que trabajen coordinadamente en temas eh, como este. Y yo creo que en eso hay una discusión. Muy profunda que tenemos que ser capaces de dar con altura de miras como país. Muchísimas gracias, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, por habernos acompañado. Yo, te, yo me imagino, no sé, pensé que quizás la próxima vez que te entrevistara, quizás iba a estar en el gabinete o estoy pensando cosas nada que ver, ¿no? Yo acabo de, de ser electa presidenta del Frente Amplio, en eso está toda mi energía puesta. No, no, no me sería ha llegado ni un yo diría que sí? Yo diría que sí. Ah, sí Habría manera. que renunciar. A, sí. a la presidencia, sí, sí, sí. Yeah. Así que estoy Pero muy bueno, enfocada en, tipín, en la presidencia. Noviembre. <laughs> no, no, no yo, 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 ya estoy, estoy muy abocada en esta función. Sí. Muchas gracias, Cotanza por haber venido al mano a mano desde la redacción. Que estés muy bien. Gracias, Consuelo.